La criptozoología es probablemente una de las áreas más emocionantes y misteriosas en el mundo de lo desconocido. Y escuchar aquellos relatos de aparentes seres prehistóricos que habrían sobrevivido hasta la actualidad, sin duda es algo que toma por completo nuestra curiosidad. Y es que sería fantástico y aterrador a la vez tener auténticos dinosaurios rondando por las junglas en nuestra era. Conozcamos algunos reportes. Un artículo perteneciente al 26 de abril del año 1890 mencionaba el curioso caso de un encuentro nada común ocurrido entre las montañas de Whetstone y Huachuca. Se cuenta que dos rancheros del lugar observaron perplejos a una criatura única, la cual lucía como un cocodrilo con cola alargada y un conjunto de enormes alas parecidas a la de un murciélago. Al encontrarla, el animal lucía exhausto y solo era capaz de volar distancias cortas. Los dos curiosos hombres decidieron perseguir a la criatura durante varios kilómetros a caballo. De repente, se dice que el animal herido trató de atacar a los rancheros y fue en ese momento cuando aprovecharon a dispararle y quitarle la vida. Al medirlo, los hombres reportaron que el cuerpo tenía aproximadamente más de 20 metros de largo. Poseía además dos pies unidos al cuerpo, justo debajo de las enormes alas, las mismas que al estirarlas medían alrededor de 48 metros de diámetro, de punta a punta, y una enorme cabeza de más de 2 metros de largo, con dos formidables ojos del tamaño de platos y fuertes mandíbulas repletas de afilados dientes. Las alas al parecer estaban cubiertas por una delgada capa de piel, casi translúcida, sin pelo ni plumas. Según los informes, los maravillados rancheros hicieron arreglos para que la bestia fuera examinada por científicos. Sin embargo, no se sabe si el cuerpo llegó a ser examinado o qué ocurrió al final. El artículo simplemente culmina con una nota final de emoción acerca de lo que se descubrirá sobre la criatura. Otro popular avistamiento de dinosaurios reportado cuenta que un hombre afirmó salir en motocross con un amigo, cuando de repente notó que una extraña criatura se movía por las malezas que tenían delante. Al verlo con más detenimiento, notaron que tenían características de reptil, con poco más de un metro de largo, de un color verdoso, marcas oscuras en el lomo y una colocación anaranjada en el vientre. El animal caminaba rápidamente sobre sus patas traseras, sin arrastrar la cola. Además, los testigos explicaron que las patas delanteras de la criatura eran significativamente más cortas que las traseras. Poseían tres o cuatro afiladas garras y un tipo de pequeño cuerno sobre cada ojo. Se cuenta además que la criatura emitía un agudo y fuerte chillido cuando veía a los hombres, los mismos que decidieron regresar a casa en busca de una cámara para capturar la evidencia en fotografías, aunque estas aparentemente no llegaron a salir a la luz. En el año 2000, un grupo de investigadores en busca de pistas y reportes sobre el aparente saurópodo Mokelebembe se llevaron con otra sorpresa cuando entrevistaban a cazadores pigmeos en lo profundo de Camerún. Bill Gibbons y David Bussell recibieron información acerca de una criatura conocida como Gobow, un supuesto rinoceronte de gran tamaño con al menos 6 cuernos. El cual se dice solía batallar con elefantes de río del Congo para reclamar territorios. Se cree que lo que estaban describiendo en realidad los habitantes era una especie de Tyrannosaurus y que por lo menos un cazador occidental pudo haber sido atacado por una de estas criaturas. Incidentes que fueron documentados en un periódico en el año 1919 acerca de un enorme monstruo con muchos cuernos en la cabeza. Terminaremos con un evento ocurrido en el año 1977. El bote del pescador japonés Suiyo Maru logró recolectar del mar la extraña carcasa de una criatura desconocida. La experimentada tripulación en la embarcación estuvieron de acuerdo en que aquello que sacaron de las aguas era algo que nunca antes habían visto, por lo que pensaron que podría tratarse de una criatura marina descubierta por ellos. Desafortunadamente, los restos fueron botados por la borda después de que se le tomaron algunas muestras para que el barco pueda continuar con su misión de pesca. Aún así, la fotografía desencadenó la especulación de que en Japón podría vivir una pequeña población de plesiosaurios. Un análisis posterior de las muestras de tejido
sugirió que la criatura podría haber sido un tiburón peregrino en descomposición. Sin embargo, otros científicos que examinaron la evidencia o estuvieron de acuerdo y concluyeron que no se trataba de ningún pez, cetáceo o algún otro mamífero conocido. Bueno, chicos, estamos hablando acerca de los dinosaurios, un tema controversial, causa mucha polémica, discusiones al respecto. Y bueno, yo quiero contarles una historia que me contó mi tía, una historia real, que bueno, le pasó a su mamá cuando era joven. Ocurrió en un poblado en Perú y di cuenta de que un día comenzó a haber como un remezón, como un movimiento telúrico, pequeño, no muy grave. Y pues al momento de que comenzó a temblar la tierra, disculpen chicos los martilleos, pero es una situación que en estos momentos no podemos detener, pero seguimos con la historia. Ok, dale. A ver, bueno, cuenta de que comenzó a temblar pues el poblado y de repente de entre los cerros, porque estaba rodeado por cerros, de entre uno de los cerros salió una criatura de gran tamaño. Me dice que era algo así como un toro, pero con alas como de murciélago, y era de un color oscuro. Entonces me cuenta de que este animal salió volando de uno de los cerros, gritando también, emitiendo un sonido bastante agudo, fuerte obviamente debido a su tamaño, y pues salió volando dirigiéndose hacia el otro cerro, el cerro del frente, y se quedó ahí y no lo volvieron a ver. Entonces, este es un animal obviamente que las personas ahí nunca antes habían visto, muy extraño, y según la descripción creo que tampoco nosotros hemos visto un ser así, ¿no? Como sí, pero dijo así como que era casi del tamaño de un avión. Dijo que era como del tamaño de un avión, lo cual es increíble realmente, porque el tamaño de un avión es... O de repente pasó bastante cerca y lo vieron algo así, no puede ser también. Pero era un animal gigante, de color oscuro, con alas de un tipo murciélago. Y emitía pues este sonido desgarrador mientras iba volando y se iba acomodando en el cerro que quedaba al frente. Y cuenta además de que habían personas que iban a veces a estos cerros por diferentes motivos y al final muchos de ellos desaparecían, no volvían a verlos. Entonces no sabían qué pasaba al final con estas personas. Y al ver a este animal pues algunos concluyeron de que quizás era debido a este animal, ¿no? Que desapareció. Me imagino, pero me hiciste acordar a una criatura que existe en la actualidad, que es el murciélago de... no me acuerdo el nombre ahora exacto, pero es un murciélago gigante, es como un zorro volador, ahí está, algo zorro, así, sí, así claro, le conocen, claro. Creo que es su nombre. Entonces, claro, nosotros conocemos a los murciélagos clásicos, son pequeños, ¿no? Algunos son un poquito más grandes, en el caso de los vampiros. Pero el caso de este zorro volador es tremendo, pues, ¿no? A comparación de estos pequeños murciélagos. Entonces, creo que no existe en la zona de Perú. Creo que en otros países sí, pero no sé, todo es posible, ¿no? Ahora, con respecto a esa historia, es bastante extraña en sí. Sí, definitivamente, ¿cuánto aún nos falta por conocer nuestro mundo? Las profundidades marinas también, de donde se dice proviene. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness, ¿no? Que se dice sería en sí un plesiosaurio y no un dragón o qué sé yo. Entonces, nos falta aún mucho por conocer, a pesar de que hay algunas personas que indican que es muy difícil que animales tan grandes se nos oculten, ¿no? Así de manera tan sencilla, pero en realidad... yo creo que todo es posible. Todo es posible, alturas. Claro, definitivamente. Bueno, chicos, entonces, si ustedes por ahí han visto alguna criatura así como que extraña, igual cuéntenos en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado el video. No se olviden visitar nuestras redes sociales, por favor. Siempre compartan los videos, compartan este video, déjenos un like, un comentario. Nosotros les vamos a dejar un corazón ahí, ¿cierto? Corazón, okay, para chicos. Todos ustedes. Entonces, nos estamos viendo en el próximo video aquí en Laura Muerta Empiezo. Sugiérannos temas también, chicos, no se olviden. Estamos siempre leyendo sus comentarios. Un abrazo para todos, chao. Abrazo, chao. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos.
Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.